just want you to know that you began in God's mind and in His heart. God so loved you so much that all He wanted to do was that you be born and look like Him. You may resemble your mother, your siblings, but you look like God, because God was the first one to conceive you in His mind and in His heart. So if we want to know how God looks like, well, He looks like her. This is God's appearance. God looked around at more than 3 billion women. Looked around, okay? And only chose your mom to be your mother. He had every right to choose an African or an Indian or a European or an Eskimo. But out of love, great love, deep love, He chose your mom so that your mother can carry you under her heart. You are the first one to hear your mother's heartbeat. And no one has ever heard that heartbeat better than yourself. So, when you are with your friends, have the courage to say, "This is against my faith. This is against my conscience." Younger people like you desire to hear someone, okay, who can speak like that. They don't hear anybody, okay? But they desire someone who can speak differently. This language I'm speaking does not only belong to people like me. This language I'm speaking belongs to everybody. Okay? So, I am so grateful to you and to your family that today I've been invited to be part of this journey of faith that you are making. Gracias por darme la vida, al crearme a tu imagen y semejanza, y por llamarme a ser tu hija en amor de Jesús. Gracias por enviar a tu Hijo, Jesucristo, a salvarme, y a tu Espíritu Santo para santificarme. Quiero responder que sí a todo lo que tú deseas de mí en tu bondad y amor. Con tu gracia me comprometo a servir a mis hermanos y hermanos a lo largo de mi vida. Me consagro a ti, María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Tú estás muy cerca de Él y eres mi modelo de fe. Concédeme que continuamente aprenda de ti lo que necesito para ser una mujer cristiana. Ayúdame a escuchar la palabra de Dios como tú lo hiciste, guardándola a mi corazón y amando a los demás, para que al caminar con Jesús en esta vida merezca grabarme junto a ti para siempre en el cielo. Amén. Roguemos al Señor. Señor. Por los
los papás, los abuelitos y los padrinos en Chiclayo para que continúen gozando el fruto de su amor en sus hijos. Rogamos al Señor. Por los jóvenes, particularmente por los compañeros de Chiclayo, para que tengan la fuerza necesaria de vivir según sus principios cristianos. Rogamos al Señor. Por los enfermos y los pobres de nuestra comunidad, para que sientan el amor de Dios a través de los que alivian sus necesidades. Oremos al Señor. Por todos nuestros parientes difuntos, para que gocen de la visión beatífica de Dios. Oremos al Señor. Por todas nuestras intenciones personales que están en lo íntimo de nuestro corazón y por todos aquellos por quien debemos orar para que reciban las gracias que necesitan, rogamos a Dios. Happy that it's turned out the way I wanted it. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, que te deseo una vida llena de felicidad, llena de cosas buenas, llena de personas que te pueden contribuir a ser una mejor persona. Solamente mantén tu corazón abierto. Trata de progresar, de aprender, de ver cosas que están fuera de ti, de compartir, de rodearte de personas que te pueden contribuir. Y sé que vas a tener una gran vida, que vas a ser una gran mujer, porque ya lo eres. Amor mío, felicidades por este día y todos los días de la vida, hija. Aprovecha las oportunidades que te brindan tus padres, que, pues, ¿qué te puedo decir más, hija? Que sigas adelante y que sigas los ejemplos de tus padres. Porque un padre y una madre quiere lo mejor para sus hijos.
entonces, hija, muchas felicidades, hoy y siempre. Te deseo para tu vida que todo lo que tú decidas para ti, para lo que quieras en tu vida, lo disfrutes mucho. Aprovechalo, aprende, ama mucho y que todos tus sueños se hagan realidad. Viaja, disfruta, diviértete, aprende y sigue disfrutando todas las bendiciones que tienes en tu vida. Te queremos mucho, gracias por invitarnos a estar en este momento tan especial en tu vida. Te damos un abrazote. Ciclalita, yo te deseo muchas felicidades hoy por el cumpleaños de tus 15 años y que seas feliz. Que tengas muchos éxitos en la vida y que sigas adelante con tus estudios y te prepares. Y para nosotros es un gran orgullo que hayas cumplido tus 15 años y estar presentes con ustedes, con tu papá, tu mamá y todo el familiar. Te deseamos muchas, muchas felicidades para toda tu vida y para todos tus anhelos que tengas.
Y el Señor te bendiga, García.
Thank you.
Que se oiga fuerte el aplauso. Y la bulla para Oscar Yena, ¿dónde está? Bueno. Eso es todo. Los dejamos. Wow. Buenas noches a todos, antes que nada. A nombre de Edna, a nombre de mis hijos. Les queremos dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por haber hecho esto un día especial. Un día que desde hace mucho tiempo estaba marcado en el calendario de los Hernández Moreno y que lo hicimos con todo gusto para todos ustedes. Gracias desde... Sí, claro.
Gracias desde las... Debo dar las gracias desde las personas que nos ayudaron a adornar. Eduardo, muchas gracias. Es bonito encontrar nuevos amigos y reencontrarse con viejos amigos. Gracias a las personas que están cocinando, a las personas que nos sirvieron. Sin ellos no hubiera sido posible esta fiesta, que es muy importante para nosotros. A nuestros padrinos. Vuelvo a creer en la amistad y en el padrinazgo, en el valor del padrinazgo. Sin pedir nada, hubo amigos que nos brindaron todo su apoyo, y eso es algo que es invaluable. Especialmente a nuestros padrinos de nuestra quinceañera, a mi hermano Germán y su esposa Claret, a mi hermano Vicente y su esposa Silvia, muchas gracias. A todos ellos, a la familia Corona, a la familia Hernández, a todos, si alguien se me pasa. Muchas gracias. Nos hicieron sentir súper esta noche. Nos sentimos rodeados de mucho cariño, de mucha buena vibra. A nuestros chambelanes, fueron tres, pero fueron bastante. Ibai, Cristian y Yafet, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por hacer este día muy especial para Citlali, hija. Tú sabes que te quiero mucho y que he aprendido mucho de ti, que eres una gran persona. Independientemente de que seas mi hija, me traes muchas enseñanzas y quiero seguir aprendiendo de ti. A tu mami, es una persona muy especial, que nos conduce por las buenas y por las malas. Muchas gracias, no quiero hacer esto más largo. Gracias a todos, a todos. Gracias a los músicos, a los padrinos. Que se oiga más fuerte el aplauso, sí señor. Pantera, se lo merece. Pantera, pusiste la música, compadrito, pusiste la música, por ahí, primo, pusiste las bebidas, todos, si alguien se me escapa, por favor, discúlpenme, pero muchas gracias a todos, amigos, familiares, gracias. Sí, más fuerte ese aplauso, creo que se lo merece, ¿verdad? Si te da alguien, ¿quieres decir unas palabras? Formar parte y hacer mi sueño realidad. Muchas gracias.